Bien sea un hombre o una mujer, en la vida no se puede estar en contra de una persona, a no ser que esa persona puntual sea algo más que una persona en el peor sentido de la palabra y no en el mejor. Cuando una de cruce de rutas sin prever varios metros antes lo que puede ocurrir de no tener en cuenta el cruce, ¿no? Entonces, para poder definir si una decisión está tomada por una persona que es la más correcta para tomarla, hay que tener en cuenta si ha tenido la precaución de medir los impactos futuros de las acciones que decide para un grupo determinado de gente, porque si no, no está capacitada para conducir a nada ni a nadie, ni siquiera a sí mismo o a sí misma. Entonces, cuando algunas personas intereses de medios comunicativos monopólicos, sino que le dé la pelea a los mismos y en todo caso a las clases políticas que considera ajenas al campo que cierta izquierda denomina como campo revolucionario, debería tomar en cuenta cuáles son en un programa de decisiones muy puntuales, las cosas en las que resulta conveniente para esa población a la cual quiere representar y de la cual forma parte, coincidir en un programa de acciones por sí y por no, pero
sin el traspié de aburguesarse a lo que tanto le teme, pero sin embargo no duda en hacer cuando enfila críticas. Me parece que se ha podido ver larga y extensamente que se usó a la izquierda para debatir contra el kirchnerismo en cantidad de programas y que, o por lo menos para interpelarlo, y que no, y a algunos sectores puntuales, ¿no? Y a algunos sectores de centro izquierda, y que no, sin embargo, no dejan un montón de canales de televisión de tener una lógica de la criminalización de esos mismos sectores representados por esa gente que usaron en plena campaña de un modo puntual, ¿no? Entonces, esto que es bastante obvio, en paralelo de otras cosas que no son para nada obvias, implica siempre tener en cuenta que si algo es noticia, no es noticia revolucionaria. Muy pocas veces se puede dar el caso, pero si algo es noticia, no es noticia. Si algo es noticia en los medios mainstream, no es noticia. Si toman la agenda de discusión de un sector político puntual, es porque ese sector político no les representa a ellos un peligro, sino una conveniencia. De lo contrario, de ningún modo los tomarían en cuenta.